entrevista más en Gluck. Hoy estoy muy contenta porque tenemos a Alex Orozco, un influencer, una persona que es experta en redes sociales, en e-commerce, y además, la verdad, es una persona que maneja muy bien las redes sociales y tiene unas cuentas padrísimas. ¿Cómo estás, Alex? Pues contento de estar aquí y bueno, con ganas de platicar este tema que creo que es apasionante. Y bueno, también quiero presumirles que Alex tiene una extensa educación académica, pero sobre todo ahorita es General Manager de TubiTube en México, donde se dedican a gestionar influencers. ¿Cómo es eso? Bueno, TubiTube es una network que viene a ser prácticamente como un medio de comunicación basado en las audiencias de los influencers. Aparte de eso, somos una productora y aparte de eso, somos una agencia de representación de influencers. Tienes un tweet fijado en tu Twitter que dice que está Maradona y le preguntan, ¿a usted a qué se dedica? Y Maradona no puede responder. ¿A estas alturas ya puede responder a qué te dedicas? No, la verdad es que lo sigo teniendo ahí porque me sigue costando mucho explicar a qué me dedico. Supongo que porque es un tema muy amplio y cada día estoy haciendo algo un poco diferente. ¿Por qué? ¿Porque cambia mucho el mercado de los influencers? ¿O por qué te cuesta tanto definirlo o comentarlo? Es un mercado que está en formación todavía. Estamos todos aprendiendo. No hay una carrera universitaria que nos enseñe a gestionar todavía estas cosas. Las redes sociales son algo muy, muy joven. Realmente, de manera práctica y de manera con impacto económico, digamos que no lleva todavía ni 10 años. Y eso hace que muchas cosas todavía no las estemos construyendo, no tengan una definición clara, ¿no? ¿Pero es un negocio entonces ser influencer o no lo es? ¿Sí o no lo es? Es una manera de vida, pero es como todo. Es un negocio ser estrella de Hollywood, es un gran negocio, pero ¿cuántos pueden conseguirlo? Es un negocio ser futbolista, es un negocio increíble. ¿Y cuántos pueden conseguirlo en México? Hablando de influencers en México, ¿cuántas personas pueden llegar a la cifra o a la estadística de ser influencers en México? Si lo vemos como un número absoluto, seguramente veríamos un número muy grande. Estamos hablando de miles de personas, pero si lo bajamos a la población total, pues seguramente será un porcentaje de elegidos que pueden dedicarse plenamente a eso. Hay influencers que compaginan sus trabajos habituales con ser influencers y hay influencers ya de determinado tamaño que ese es su trabajo. Yo creo que hay que diferenciar un poco en el que es un side project a la gente que es su modo de vida ya. ¿Tú eres un cazador de influencers? Yo soy un facilitador de influencers. ¿Pero qué se necesita para ser uno? ¿Para ser un influencer? Sí. Pues lo que dice el nombre, ¿no? Creo que entre todos hemos un poco prostituido el nombre influencer. Ahora significa un barullo de cosas que no está muy claro. Ajá. Al final viene de influenciar, es decir, gente que es capaz de poner en la conversación temas que son de su interés, que puede venir por un interés personal, por un gusto, por un hobby, o porque una marca está intentando hacer que ese tema esté dentro del debate. Pero, bueno, ahora hay como mucha polémica de si son o no gente respetable a la que puedas tú seguirte influenciando. O sea, como que siento que hay un tema ahí todavía como de respetabilidad en torno a esto. ¿Tú qué opinas? Yo lo veo, por ejemplo, el ejemplo de YouTube, ¿no? Que creo que es algo que más o menos todos tenemos en mente. Si echamos muchos años atrás, veremos que cuando empezó la televisión, el cine denostaba la televisión, ¿no? Como que era un arte menor, porque el arte mayor era el cine y el más novedoso era como el arte menor, el que la gente que no podía hacer cine hace tele. Si pensamos ahora en cómo ha evolucionado la televisión y vemos las grandes series, por ejemplo, que todos somos adictos a ellas, veremos que ha subido muchísimo el caché de la televisión, ¿no? Y ahora el nuevo es YouTube. Y entonces el denostado es YouTube. Ah, el que está en YouTube es porque no puede estar en la tele o porque no puede estar en el cine. Y YouTube, desde que empezó hasta ahora, en muy poco tiempo, también ha evolucionado muchísimo. Seguramente en unos años diremos que los TikTokers son el talento menor y que los YouTubers son el talento mayor, que ya estamos un poco en ese debate, y eso va evolucionando. Las plataformas nuevas siempre suelen de recibir este trato. Y el mercado de influencers en México, que es lo que tú te dedicas, ¿cómo va? ¿Cómo se maneja? O sea, ¿ya hay un mercado como este? ¿Ya las marcas están buscando pagar más que en tele? ¿O cómo es?
pues es como un mercado, parece un tianguis al final. ¿En serio? ¿No? O sea, hoy tengo este influencer, te va a tu marca, ¿así lo trabajan, Alex, o cómo es? Bueno, al final digamos que hay muchas maneras de estar en este mercado. Hay influencers que están por su cuenta porque, pues bueno, han alcanzado un nivel de profesionalidad o han alcanzado un nivel de conocimiento del mercado que les permite trabajar de manera totalmente independiente. Las marcas se acercan a ellos cuando los necesitan, pues porque ya son conocidos. Y hay otros influencers que están trabajando con agencias, pues porque de alguna manera les damos un servicio para acercarlos a las marcas y sobre todo para ayudarles a trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que el reto en este mercado a día de hoy es poner de acuerdo a la marca y al talento, uh-huh, en generar un contenido que sea provechoso para los dos. ¿Y necesitas ser rico para ser influencer? O sea, porque ya yo veo videos que son como ya muy profesionales. O sea, ¿esos, o tienes a alguien que sea como...? Yo creo que depende mucho del contenido que hagas. Si tú quieres hacer un contenido, por ejemplo, en el que estés hablando de autos de lujo, evidentemente, de un inicio vas a necesitar tener una base para tener acceso al contenido del que tú quieres hablar. Si tú quieres hablar de recetas en tu casa, pues seguramente no necesites tanto presupuesto como para hablar de cualquier otro tema. Para hablar de viajes siempre vas a tener que empezar tú pagándote los viajes y cuando ya seas un influencer seguramente ya no tendrás que pagar por ello. O sea que depende mucho de lo que quieras hablar. Creo que lo bueno de este mercado es que está abierto a todo el mundo y ese es parte de su éxito. Tienes desde niños que están enseñando cómo juegan con sus juguetes a adultos que están enseñando autos de lujo. Entonces, en ese abanico cabe todo. O sea, y de repente puede llegar un influencer y decirte, Alex, quiero que seas mi manager, ¿o cómo es eso? A veces sucede eso y a veces somos nosotros los que nos acercamos a los influencers. A veces nos habla una marca y nos pide a alguien determinado que no trabaja con nosotros y nosotros nos acercamos a ese influencer para proponerle hacer esa campaña o hacer esa acción o de lo que se trata. ¿Se puede vivir de ser influencer? Hay gente que vive y hay gente que vive muy bien de serlo. ¿Sería una nueva carrera? ¿Tendría que profesionalizarse el ser influencer? No, yo no creo que tengamos que verlo como una carrera. Yo creo que tenemos que empezar a ver al influencer más que como... O sea, sacarlo de ese nombre, uh-huh, y empezar a verlo como un creador de contenido. Creador, es decir, de contenido. Nosotros podemos ver a Messi como un futbolista o como un creador de contenido. Y Messi lo que está haciendo es entretenernos. Y a los que somos del Barça, hacernos muy felices. Oye, pero... ¿y cuántos millones de likes o cuántos millones de reproducciones o cuántos suscriptores necesitas para empezar a hacer monetizable todo lo que hagas en YouTube? Depende mucho de lo que quieras hacer, ¿no? O sea, si lo que vemos es, más que por el ser monetizable en YouTube, que eso está en sus condiciones y eso está como muy marcado, creo que lo interesante es ver que existen los microinfluencers. Hay gente que con cantidades relativamente pequeñas de seguidores pueden generar mucho más... pueden generar para ellos mismos mucho más beneficio que otros influencers con volúmenes mucho más grandes. Es decir, los nichos actualmente en un mercado tan fragmentado cada vez son más interesantes. Y entonces, la gente que es capaz de generar contenidos muy, muy orientados, uh-huh, a un target determinado, están funcionando muy bien, ¿no? Le está yendo muy bien. Okay. Y, por ejemplo, ahora que Instagram va a quitar sus likes, que se viene esta revolución en redes sociales, ¿cómo va a funcionar todo esto? Bueno, todas las revoluciones en plataformas... ¿Cómo vas a medir siempre... qué tan creador de contenido eres? Bueno, nosotros como agencia siempre lo que hacemos es pedirle al talento que nos facilite esas estadísticas. Es decir, hasta ahora pues igual era más fácil estar entrando y viéndolas, pero tú siempre puedes solicitarlo. El creador de contenido siempre va a tener acceso a esas estadísticas, o al menos de momento va a seguir teniendo. Es decir, los likes van a seguir contándose, lo que no se van a mostrar. Y también tenemos que ver cómo va a acabar esa historia. Si yo entiendo que si Instagram ve que esa medida no está siendo beneficiosa en las muchas maneras que podría serlo o no, echará para atrás. Si ve que es beneficiosa para lo que está buscando con eso, seguramente lo implementará todo el mundo. Tú tienes unas redes muy, muy exitosas. ¿Cómo lo lograste? Porque, bueno, fuiste pionero en todo esto, honestamente. Tu Instagram es padrísimo, tu Twitter tienes miles de seguidores, decenas de miles de seguidores. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿fue de repente curiosidad, ocurrencia? Tiene una historia muy, culturalmente muy mixta, pero de Barcelona eres. Uh-huh. ¿Cómo te vuelves famoso allá? Y de repente te dicen, ¡mires numeritos! A ver, yo empiezo por decir que yo no me considero en absoluto famoso. Es decir, bueno, pero sí lo es. Los números que pueda tener yo son números realmente muy humildes ya cuando hablamos de influencers de verdad.
Yo creo que el éxito en redes sociales se basa... No hay una fórmula mágica, pero sí que suele haber puntos en común y suele venir, por un lado, por la regularidad, es decir, el ser capaz de estar creando contenido de manera regular y que la gente que te sigue sepa qué esperar de lo que tú les estás ofreciendo. Y luego, pues, el encontrar un tema que a ti te apasione o que a ti te guste. Yo, al final, pues, me dedico a hacer como mucha sátira política o hablar mucho de actualidad, porque esa es la utilidad que yo le encontré a mis redes. Mis redes sociales en algún momento pasaron a ser mis compañeros de trabajo cuando me quedé sin ellos por la crisis. Y era una manera como de desahogar mis enojos, ¿no? ¿Y tu de, melancolía por España? No te creas. Yo el tema de la melancolía lo llevo bien. Pero al final, pues yo creo que a todos, cuando ves que las cosas no funcionan o que no son como te gusta, pues sí te duele tu corazoncito y intentas como sacarlo, ¿no? Al final es una manera de desfogarlo. Yo siempre he dicho que mi Twitter es mi psicólogo. Fuertes declaraciones. Entonces, si quieren tener éxito en Twitter, que Twitter se convierta en su psicólogo. Sé fini, ¿no? Entonces, Alex, gracias por escoger a Gluck como este medio que te presenta, ya así en México formalmente. Y solamente quisiera preguntarte algunas recomendaciones, porque muchos jóvenes quieren ser influencers, muchos jóvenes quieren dedicarse a sus sueños. Al final es hacer, crear contenido, como tú les dices, lo que te apasiona. ¿Qué consejos les das para que puedan lograrlo? Pues yo creo que empezar por ahí, ¿no? Si realmente quieres que las redes sociales sean tu medio de vida, tienes que tomártelas muy en serio. Hay que ser profesional, hay que ser muy constante, hay que ser consciente de que requiere un esfuerzo de tiempo, de dedicación, a veces de inversión. Y sobre todo, hablar de algo de lo que te veas capaz de hablar con regularidad, algo que forme parte de tu día a día. Si intentas hacer una red social de viajes y tú no estás viajando mucho, difícilmente vas a poder generar suficiente contenido con suficiente regularidad como para tener éxito. Entonces, creo que va mucho por ahí. El encontrar algo que te apasione, que te guste, que disfrutes y que puedas hacer con regularidad. Bueno, Alex, muchas gracias por esta entrevista. Seguramente esto lo van a ver muchos. Aquí en la oficina estaban todos muy, muy emocionados preguntándote y hasta te preguntaban más que yo. Y pues, gracias. Por favor, sigan a Gluck MX en todas sus redes sociales. Alex. No, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer y espero veros pronto. La próxima semana estarás por acá.